nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 1917, un momento extraordinario para la historia de la humanidad, un momento también de mucha dificultad, como lo habíamos dicho en uno de los programas, Primera Guerra Mundial, momentos de dudas, momentos difíciles para la historia del mundo entero, momentos de angustia y de preocupación. Llega Nuestra Señora a Fátima, Portugal, y se le aparece a unos niños sencillos, pobres, campesinos, sin mucho estudio. Se les aparece para convertirlos en mensajeros de esperanza, para convertirlos en mensajeros de salvación, para convertirlos en mensajeros del amor esperanzador del Señor. La Virgen tiene su primera aparición el 13 de mayo de 1917. Baja a Cova, diría, esa pequeña montaña, esa colina, allí en Fátima, y allí tienen la primera manifestación sobrenatural con la Santísima Virgen María, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía. Los tres entran en éxtasis y contemplan a Nuestra Señora vestida de sol. Es más o menos lo que ellos vieron. Evidentemente que las imágenes solo nos dan como un pequeño esbozo, una pequeña sombra dentro de su belleza, de lo que ellos contemplaron, de lo que ellos vieron con sus ojos, de lo que ellos vieron desde la pureza profunda de su corazón. Y tienen en esta primera aparición el llamado de la Santísima Virgen María a no tener miedo. Ese es el primer mensaje del Señor a través del ángel en 1916, no tengáis miedo. Ese es el primer mensaje del Señor también a los apóstoles cuando llenos de miedo, después de que lo habían crucificado, se les aparece, ellos estaban temerosos, angustiados, desesperados, y el Señor les manifiesta la paz y los llama a no tener miedo. Y son las primeras palabras que la Virgen les dirige a los pastorcitos. Inmediatamente comienza a hablar y a dialogar con ellos, a contarles el motivo de su aparición. Lo que hace en primer lugar es decirles que los espera en un mes allí. El 13 de junio los espera nuevamente para una cita y ella les irá contando poco a poco lo que quiere de ellos y a qué ha venido, con qué mensaje ha venido de parte de Dios. Pero la Virgen no pierde la oportunidad para hacer un llamado muy fuerte a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario. Y desde ya les dice, les avisa que van a tener que sufrir mucho. Les habla del cielo, incluso les habla también del purgatorio en una de esas apariciones. Fueron 6 apariciones allí en ese lugar, promete una séptima. Algunos que han estudiado pues más profundamente la aparición de Fátima, esta mariofanía en Fátima, llegan a decir que esta séptima aparición que la Virgen promete se tiene lugar cuando Lucía ya está en el convento de las Carmelitas. El hecho es que la Virgen se aparece 6 veces allí en Fátima y en cada uno de los mensajes les habla de la situación que vive la humanidad. Les habla de la tarea que ellos tienen, cuál es la misión que ellos tienen. Y básicamente es una misión reparadora. Les habla también del destino de las almas. ¿Dónde van las almas? ¿Dónde van todas las personas después de la muerte?
de acuerdo a su comportamiento. Pero la Virgen también trae un mensaje esperanzador, una solución, al hablar de la situación que vive la humanidad, del pecado en el que se encuentran la mayoría de los hombres y mujeres de esta tierra. La Virgen pide la conversión, pide cambiar, pide penitencia, pide la oración y hace un llamado muy fuerte al rezo del Santo Rosario. A Francisco y a Jacinta, en una de esas apariciones, les promete que pronto van a ir al cielo, muy pronto serán llevados al cielo con ella. Y a Lucía le encomienda la tarea de difundir la devoción a su corazón inmaculado en esta tierra. Es cuando Lucía, que es quien ve a la Virgen, quien la escucha y quien habla con ella, se siente triste y le manifiesta la tristeza a la Virgen de no ir pronto con sus primitos, Francisco y Jacinta, al cielo. Y entonces la Virgen le dice: no te preocupes, no te entristezcas, que mi corazón inmaculado será tu refugio en esta tierra. A ti, Dios Padre, te quiere entregar esta misión, encomendar la misión de difundir la devoción a mi corazón inmaculado. Allí les habla de esa realidad del cielo, y a Francisco y a Jacinta, que están llenos de alegría por la promesa de ir al cielo con la Virgen, les dice, les encarece que antes de ir al cielo tienen que rezar muchos rosarios, tienen que sufrir mucho por la conversión de los pobres pecadores. Y es por eso que estos niños no escatiman esfuerzo alguno para ofrecer todas las penitencias, todas las mortificaciones, todos los sacrificios que ellos pueden y que están a su alcance para ir pronto al cielo, para reparar el corazón de nuestra madre y para reparar el corazón de Jesús, para que Dios no sea más ofendido. Es aquí precisamente donde estos niños comienzan a entrar en un camino de heroísmo extraordinario, muy extraordinario, penitencias tan fuertes como las que hacían estos pequeños, que Jacinta se amarraba un cilicio como un alambre de púas en su cinturita sin que nadie se diera cuenta, para que la maltratase continuamente y poder ofrecerle sacrificios a Dios por la conversión de los pobres pecadores. Y es así como la Virgen, en una de las apariciones, le dice que no utilice la cuerda en la noche, que Dios está muy contento con los sacrificios. Hay que aclarar que para los niños no es un problema hacer estas penitencias. Y esto es muy propio de las almas reparadoras. En un mundo en el que quizás poco sacrificio ofrecemos por los demás, pocos actos de amor y de reparación, estos niños comprendieron con una prontitud, con una ligereza, pero también con una profundidad, el llamado fuerte que la Virgen les hacía a la penitencia, no para su propia redención y salvación, sino reparar las ofensas de los hombres que no cambiaban, que no se convertían, que no le pedían perdón a Dios. Y por eso estos niños entran en una dimensión reparadora muy fuerte. Nos cuenta Sor Lucía, en un libro que se escribió llamado Las Memorias de Sor Lucía, donde cuenta todos estos acontecimientos, que Francisco, el más chiquitico de todos, era el que mayormente las animaba a hacer toda clase de sacrificios. Cuando sus papás los mandaban a cuidar el rebaño en el campo, que se iban todo el día, jornadas exhaustivas, ellos, Francisco, animaba a su hermanita y a su prima a hacer todos los sacrificios que se pudiesen hacer para reparar el corazón del Señor, también teniendo compasión de los pobres pecadores. Hacían ayunos exhaustivos de días enteros. Muchas veces del alimento que sus papás les empacaban, ellos se lo regalaban a los niños para ofrecerles sacrificios al Señor, para ofrecerles sacrificios a la Santísima Virgen María, y así muchas almas se pudiesen salvar.
¿Por qué hacían esto ellos? Cuenta Sor Lucía en este libro de las memorias que hay dos razones por las que ella cree que Jacinta y Francisco hacían estas penitencias, sobre todo esta pequeñita Jacinta, la más pequeña de todas, que era quien hacía las penitencias más exhaustivas, que habían dos razones por las cuales ella hacía estas penitencias. Primero, porque la Virgen, recordemos, les permitió a los pastorcitos tener la visión del infierno. Y cuando ellos ven el infierno, ven las almas de los pobres pecadores que llegan allí a este lugar y se están condenando. La Virgen les muestra cómo hay personas que se están condenando por ofender a Dios, por vivir la vida de pecado. Y cuando estos niños tan pequeños ven esto, a Jacinta la mueve profundamente a hacer penitencia. Ella pregunta qué puede hacer para que no vayan más personas al infierno. Y la Virgen le dice, tienes que hacer mucha penitencia por ellos. Tienes que hacer penitencia para que los pecadores se conviertan y no vayan a este lugar de suplicio. Y entonces ella comienza a hacer penitencias muy fuertes. Esta es una de las razones que nos cuenta Lucía por la cual Jacinta hacía esas penitencias tan exhaustivas. Pero hay una segunda razón y es la gracia que ella recibió de Dios para hacerlas. Igual que Francisco, igual también que Lucía. Fueron unos niños que se tomaron en serio el llamado que la Virgen les estaba haciendo a la reparación. Esta es una dimensión muy importante de la aparición de Nuestra Señora en Fátima. La Virgen necesita almas reparadoras, corazones que reparen, hijos que reparen, porque el pecado de la humanidad es muy grande, y son pocos, muy pocos, los que hoy se postran delante de Dios a pedirle perdón, se postran delante de Él a clamar su misericordia. Son muy pocos, y por eso la Virgen nos llama de una manera urgida a ofrecer penitencias, a pedir clemencia al cielo por la conversión de los pobres pecadores. En alguno de los mensajes la Virgencita les va a decir, no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Les pide el rezo del rosario todos los días, y la Virgen también les encarece hacer muy bien las oraciones del Santo Rosario, a tal punto que Francisco Marto, dicen, llegó a hacerse hasta 25 rosarios en un día. Primero porque quería ir al cielo, lo movía un deseo profundo de ir a estar eternamente con el Señor, de ir a estar eternamente con Nuestra Señora. Recuerden que ellos no solamente vieron a la Santísima Virgen María, también en esa visión mística que el Señor les permitió, pudieron ver a Jesús, pudieron ver a San José. Ellos tuvieron la dicha de contemplar la Sagrada Familia. Y les decía que también el mensaje de Fátima, sus apariciones, nos hablan del purgatorio como un lugar de purificación. Lucía, en alguno de esos diálogos que tienen con la Virgen, dentro de esas seis apariciones, le pregunta a la Virgen por dos amiguitas de ellas que han muerto, eran dos jóvenes. La Virgen de una de ellas le dice que ya está en el cielo, que está con Dios en la eternidad en el cielo. Aquí nos habla precisamente pues, de ese destino eterno para las almas justas, el cielo. Y luego de otra de sus compañeritas, es decir, la segunda por la cual ella le había preguntado, la Virgen le dice que estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Fátima es un mensaje muy grande para la Iglesia y aún para la teología moderna. En aquel tiempo ya venía una corriente modernista dentro de la teología que negaba la existencia del infierno y aún la del purgatorio. Hoy más que nunca necesitamos refrescar este acontecimiento de Fátima y este anuncio sobrenatural que la Virgen nos hace para decirnos que sí hay un destino final y que a ese destino final cada uno de nosotros irá de acuerdo al comportamiento que ya hemos tenido, es decir, de acuerdo a la obediencia que ya hemos tenido a nuestro buen Dios. Por eso Fátima es
una aparición muy importante para nosotros en este tiempo actual que vivimos. Luego nos detendremos a hablar un poco de el mensaje, el secreto que ella da allá a los pastorcitos y que se conserva hasta cierto momento del siglo XX. Después la Virgen va a autorizar la revelación de ese secreto y la Iglesia lo irá descubriendo progresivamente en tres partes. Es un solo secreto dividido en tres partes, un secreto que conocieron varios pontífices y ya en manos de Juan Pablo II hemos conocido la manifestación total del secreto, según algunos estudiosos. Entonces, quedémonos con este llamado urgente que la Virgen nos hace en los tres pastorcitos, a la penitencia, a la conversión, a rezar el rosario todos los días, y no solamente uno. Si podemos rezar varios rosarios, hagámoslo. Quedémonos también con el llamado urgente que les hizo el Ángel de la Paz a la adoración eucarística, a la reparación eucarística, a no ofender más a Dios que está muy ofendido. Cuentan que Francisco Marto se iba horas y horas a postrarse delante del tabernáculo porque quería consolar a Jesús allí en la presencia eucarística en el sagrario. Fátima tiene mucho para decirnos a nosotros, tiene una exhortación muy fuerte para despertar nuestra conciencia frente al amor, frente al culto que le damos a la Eucaristía, frente al amor a la oración. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que nos enamore del rezo del Santo Rosario, que nos enamore de Jesús Eucaristía, que despierte en nosotros la conciencia a través de la oración de una conversión auténtica, interior y exterior, de un cambio total de vida, de la penitencia, del sacrificio, de acercarnos al amor de Dios, de dejarnos impregnar por el amor infinito de Dios a través de esta dulce, bella y tierna Madre que espera nuestro regreso a la casa del Padre. A través del rezo del Santo Rosario que hemos venido haciendo todos los días, pidámosle estas gracias a la Santísima Virgen María y supliquémosle al Espíritu Santo que Él venga así como vino en Pentecostés y despierte nuestro corazón, nos mueva al cambio, a un arrepentimiento profundo, que si nos dejamos tocar por Él, terminaremos en los brazos misericordiosos, compasivos de nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado las almas de los fieles, concédenos saber rectamente con el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.